gaur dugu gure biltzar nazionalaren lehenengo bilketa. Lan handietako hilabeteak izan dira hauek, ez da biziak izan ditugu. Baina gaur, alderdi berritua eta berrindartua dugu gurea, eta martxan jarri behar dugu. Lan handia daukagu aurretik, azken hautezkundeek indar galtze garrantzitsua suposatu dute sozialistontzak, Eta Guri Kigu, Ainsusen, Iditarren Ren Confía Ancha, Berres Guri Dagokigu, Kigu, arasoi Aren, Arasoy, Matea, Orida, Vilchar Nagusionen, El Bururik Nagusiena, Orida Gurelana. Celebramos hoy nuestro primer Comité Nacional después del periodo y del proceso de congresos, de asambleas que ha tenido lugar en los últimos meses y que desde que en octubre celebráramos las elecciones autonómicas ha supuesto un proceso de renovación de nuestros órganos locales, territoriales, nacionales, y también una profunda reflexión sobre nuestro modelo de partido y, sobre todo, sobre nuestro proyecto político. Y hemos repensado y hemos redefinido nuestro partido y nuestro proyecto convencidos no solo de que seguimos siendo necesarios para la ciudadanía vasca, Sino de que somos más necesarios que nunca, en un tiempo en el que se han vuelto a poner en, eh, en un tiempo en el que son muchos los problemas que tiene la sociedad vasca, en el que se han vuelto a poner en pista incluso injusticias que creíamos superadas y en el que hay mucha gente demasiada gente que lo está pasando francamente mal y que necesitan, como digo, más que nunca, un partido socialista fuerte y dinámico que esté a su lado dando respuestas a su situación, dando solución a sus problemas, un Partido Socialista creíble, cercano, abierto, porque ese es nuestro objetivo, ese, esa es nuestra obligación. Y hoy, con la puesta en marcha de este renovado Comité Nacional, máximo órgano entre Congresos de los Socialistas vascos, iniciamos una nueva andadura para hacer realidad el mandato que nos han dado nuestros militantes. Pero es evidente que no empezamos de cero. Suelo decir que una de las virtudes del socialismo es que puede crear nuevos inicios. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Creando un nuevo inicio. Comenzando otra vez a construir y a desarrollar el proyecto socialista. Un proyecto de izquierdas en beneficio de la ciudadanía vasca. Y no descubro nada si digo que son muchos los retos y los desafíos que tenemos por delante. Las elecciones autonómicas de octubre supusieron nuestra salida del Gobierno vasco. Y nos corresponde a la Comisión Ejecutiva y a este Comité Nacional trabajar en primera línea para volver a recuperar la confianza de la ciudadanía y para volver al Gobierno. Como hicimos antes, no para ostentar el poder sin más, sino para transformar con medidas concretas las realidades injustas que nos rodean. Y los retos y desafíos que tenemos. No se circunscriben exclusivamente a Euskadi, sino que superan nuestras propias fronteras. Allá afuera, y seguramente aquí también, hay mucha gente pasándolo mal. El paro se está convirtiendo en un pozo que parece no tener fondo. El drama de los desahucios ha dejado de ser un breve en los periódicos para convertirse en una prioridad política que palpamos en nuestro entorno. Hay personas que cada vez tienen más dificultades para acceder incluso. a produtos básicos de consumo. E nada de todo isto que está pasando a nuestro alrededor nos pode ser ajeno. Porque lo estamos viviendo en primera persona. Porque está afectando a nuestra gente. A la gente que dá razón de ser al Partido Socialista. Para eso existimos. Para eso somos socialistas. E por eso é es necesario que desde o nosso ámbito de actuación, o nosso ámbito de competencia, ya seja local, territorial, nacional, Primero, estemos con ellos, con los que peor lo están pasando, con ellos y con ellas allí donde sufren. No tenemos que esperar a que vengan a nosotros. Segundo, desde esa cercanía, empezar a recuperar la credibilidad perdida, en base a no escondernos, sino a dar la cara, a dar respuestas, a ser el instrumento que necesitan para dar soluciones a sus problemas y, con ello, impulsar las políticas que permitan hacer menos complicada, menos difícil la vida de las personas. Y por eso es más necesario que nunca que los socialistas seamos una alternativa real y seria al pensamiento neoliberal imperante en toda Europa, especialmente en España y también aquí, en Euskadi. Porque hay otra forma de hacer frente a los problemas, hay otra forma de enfrentarse a la crisis, hay otro discurso distinto a ese que nos repiten cada día de esto es lo que hay, no hay alternativa a estos recortes, porque por supuesto que hay alternativa, por supuesto que se puede tomar otro camino al de exprimir los bolsillos de los Estados y de los trabajadores para pagar la deuda, mientras que se abandona a su suerte a miles, a millones de ciudadanos y de ciudadanas y se renuncia también a impulsar la economía y el empleo. Desde que estalló la crisis, la única receta que han impuesto los grandes poderes fácticos, me da igual el FMI, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, la Troika, ha sido la de la austeridad expansiva, la del recorte sobre el recorte, ahogar el gasto público hasta dejarlo casi sin respiración. Y esa política, lejos de resolver nuestros problemas, los ha agravado todos. Y hoy hay cada vez más voces incluso algunas que impusieron estos recortes que reconocen que este es el camino equivocado. Que el ajuste responsable de las cuentas públicas, que es verdad que hay que hacer, debe ser compatible, no puede impedir de ninguna manera el impulso y el estímulo a nuestra economía. Que por mucho que los países del sur de Europa controlemos el gasto, si Alemania o el resto de los países del centro y del norte de la zona euro no ponen en marcha unos presupuestos más expansivos que ayuden a estimular la economía, las exportaciones, no vamos a salir del pozo. Y que si el Banco Central Europeo no asume el papel de prestamista de última instancia para ayudar a los países con dificultades, tampoco. La mayor institución económica monetaria de la historia del continente no puede limitarse a ser un mero vigilante de la estabilidad de los precios. Hay que articular mecanismos para que este Banco Central estimule el crecimiento económico y fomente el empleo. Porque, ¿Por qué lo que vale para Estados Unidos, para Japón, donde se están inyectando miles de millones en su economía y en su tejido productivo, cualquier cosa con tal de sacar a sus economías y a sus países de la depresión, no vale también para Europa? ¿Qué hace falta para que se den cuenta algunos de su error? Esta misma semana. Hemos conocido el último informe del FMI, con unas previsiones para España demoledoras. Más recesión, más paro, más deuda. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno de Rajoy? Bueno, pues anunciarnos que el próximo viernes va a presentar un nuevo plan de reformas, reformas barra recortes. Nada más, ningún avance, solo esperar el próximo mazazo. Nada explican, nada responden, solo ganan tiempo hasta el viernes siguiente en el que nos volverán a sorprender con un nuevo recorte. Están minando los derechos que hemos ido conquistando en los últimos años. Y los socialistas tenemos que enfrentarnos a ese ataque brutal de la derecha. Tenemos que denunciar cómo, con la excusa de la crisis y a veces ocultándose en la crisis, el gobierno del Partido Popular una y otra vez está aplicando su programa ideológico máximo, desmontando avances y derechos y retrocediendo a tiempos de ingrato recuerdo. Por ejemplo, creo que debemos de llamar la atención y de manera muy contundente sobre las políticas del ministro Ruiz Gallardo, porque en estos días pueden pasar desapercibidas, ocultas en cuestiones más llamativas. Bueno, pues este es un ministro que está aprovechando el enorme ruido de los escándalos, de los recortes, para de tapadillo colarnos e imponer unas políticas de retroceso que nos parecían imposibles en pleno siglo XXI. Porque lo que está haciendo Ruiz Garagallardón en relación con el aborto, es decir, lo que está haciendo con las mujeres, con la vida de las mujeres, es simplemente terrible. Y no podemos quitarle importancia porque tengamos otros problemas en la actualidad. El que las mujeres puedan decidir sobre su vida. El que no fuera un confesor o un policía quien decidiera cuándo tener hijos o no ha costado mucho. Ha costado vidas enteras luchando para lograrlo. Ha costado muchas vidas de mujeres que murieron de mala manera en oscuros quirófanos ilegales. Y ahora dice el ministro que el riesgo de la vida de la madre no va a ser razón para la interrupción del embarazo. O sea, si la vida de la madre, si el riesgo de muerte de la madre no puede ser razón, ¿cuál va a ser entonces una razón válida? Y ahora viene este lobo que antes caminaba con piel de cordero y pone otra vez la vida de las mujeres en manos de la jerarquía eclesiástica, porque esta es... La que le ha impuesto al ministro esta decisión tan retrógrada. Y los socialistas, toda la gente de izquierdas, debemos construir un muro, un frente que impida la vuelta a la oscuridad del pasado, la vuelta al miedo de las mujeres. Y lo tenemos que hacer ya, desde ahora. No podemos permitir que el ministro de Justicia, con toda la caverna caterva de la derechona, se salga con la suya. Caverne, catar, las dos cosas, sí. Tenemos que actuar con los recortes, contra los recortes, sí. Pero cuando alguien quiere cortar de un plumazo años enteros la lucha de generaciones enteras por la autonomía de la mujer, nosotros los socialistas, los socialistas vascos, tenemos que decir que no. Y tenemos que hacer lo necesario para que no lo pueda lograr. Porque esta es también nuestra labor en este tiempo. No dejar... Que por inacción o por estar ocupados en otras cuestiones, nos encontremos después de la tormenta con un país en el que hemos perdido buena parte de nuestros derechos. Son muchas, por lo tanto, las cosas que tenemos que hacer los socialistas. Y buena parte de ellas las plasmamos en las resoluciones de, nuestros, de nuestro Congreso. Y mandatados por esas resoluciones, la Comisión Ejecutiva trae hoy aquí, creo que se está repartiendo, el plan de trabajo que, que nos corresponde con los objetivos que nos marcamos para este periodo. Un plan de trabajo que yo creo que es amplio, detallado, que define el camino que pensamos que nos llevará a lograr un partido más moderno, más abierto, más permeable, dinámico y participativo. Un partido que pueda y que tiene que ser punto de encuentro de las voces progresistas de Euskadi hoy dispersas por diferentes organizaciones y algunas incluso absolutamente desencantadas de la política. Un partido, en definitiva, que permita a todos los que quieran defender un proyecto progresista y de izquierdas para Euskadi integrarse y participar en él de la manera que más le convenga. Pero nos corresponde a todos y a cada uno de nosotros y de nosotras ser activos en la proposición de ideas, de iniciativas, de soluciones. Que nos permitan conectar con la gente, estar atento a sus preocupaciones, ser permeables a sus demandas. El Partido Socialista no nació como organización para acomodarse al sistema ni a las circunstancias. Somos transformadores por vocación, en cualquier contexto, en cualquier época. Estamos obligados a buscar soluciones que garanticen un mínimo de dignidad para las personas. Estamos obligados a ser radicales en la construcción de una sociedad. Decente. Y nuestra época y nuestro contexto es la sociedad vasca de 2013. Y en Euskadi, como en toda Europa, tenemos problemas graves. Y las previsiones, incluso las del propio Gobierno, nos dicen que en un futuro inmediato podemos estar aún peor. Porque nos dicen que el paro va a aumentar, que la recaudación va a seguir cayendo, que la sostenibilidad de los servicios públicos va a ser cada vez más difícil. Y ante ese panorama es absolutamente necesario, es imprescindible hacer frente a la situación con realismo, pero también con alternativas que nos permitan definir un futuro mejor. Socialistok euskal gizartearekin dugu erantzukizuna. Ez gobernu abertxalearekin. Alderdi jertxaleak aurrekontuak onartzea behar du biziki, baina ez dira horiek Euskal Gizarteak behar dituen diru kontuak. Eta horregatik, ezin ditugu onartu. Urkullu leznakariak lehenik, aurre kontuak boskatu, eta gero erreformasakonak egingo dituela esan du, baina hori ez da bidea. Bosilabete izan dituzte akordioak bilatzeko eta ez dute nahi izan. Horain, larri da biltza, gure laguntza eskatzen dute erreformak beranduago sustatzeko. Baiz, sozialistok akordioak orain nahi ditugu. Aurrekontuak baino garrantzitsuagoak diren gaietan bat etorri beharra dago. Sozialistok adostasunak bihatzearen alde gaude, baina herri akordioak nahi ditugu. Erreforma sakonak egiteko akordioak. Erreforma fiskala, gure egitura administratiboaren erreforma Euskal Economía, Sustacheco, eta Emplegua, Sorcheco Planac, eta Gure Servicio, publikoak AC, Defenda Checo, Oriek Dira, lortu behar Ditugun, R, eta Urcuyu, Lenda Cariaknay, Baldín Badú, Socialistokin, Adostasunak, Aurquituco, Ditu. Porque es evidente que no podemos aceptar el plan derrotista que nos ofrece el Gobierno nacionalista. Se está en el Gobierno no para aceptar de forma resignada la realidad, sino para intentar cambiarla, para tomar medidas que mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía. Y no tomar ninguna iniciativa es lo peor que nos puede pasar. El gobierno no puede limitarse a ser un mero notario que certifica lo mal que está todo y decir, bueno, es que esto es lo que hay. Y eso es lo que está haciendo este gobierno que ha tirado la toalla antes de empezar siquiera a gobernar. Y desde esa resignación absoluta pretenden trasladar a otros su propia responsabilidad, quieren hacer responsable a la oposición de su falta de valentía para enfrentarse a los problemas, de su falta de voluntad para llegar a acuerdos con el resto de los grupos. Y esta apatía se plasma perfectamente en cómo están haciendo la tramitación de los presupuestos. Los presupuestos son la herramienta más importante de la que dispone un gobierno para poner en práctica políticas transformadoras. Pero el gobierno nacionalista ni siquiera intenta plantear en él alternativas de futuro, ni siquiera intenta buscar soluciones para la reactivación de la economía y para la defensa de los servicios públicos. Se limita a decir esto es lo que hay. Y los socialistas vascos no podemos asumir ni apoyar con nuestro silencio o con nuestro voto a favor, esa dejación de responsabilidad de país. Nosotros queremos ser útiles a la ciudadanía. Fuimos útiles en el Gobierno defendiendo con uñas y dientes los servicios públicos universales y apoyando a nuestro tejido económico y queremos ser útiles desde la oposición proponiendo y apoyando las, reformas de, las medidas de reforma urgentes que son necesarias ahora en Euskadi. Por eso vuelvo a decir que los socialistas vascos no nos negamos al acuerdo, al revés. Lo reclamamos con urgencia, porque Euskadi necesita acuerdos de país, acuerdos estratégicos que sumen fuerzas, que den estabilidad, que den confianza a la gente y a las empresas. Nosotros queremos acordar, queremos pactar medidas de futuro. Lo pedimos cuando estábamos en el gobierno, por cierto, con un rechazo radical del PNV. Y lo seguimos reclamando desde la oposición. Porque el que necesita acuerdos no es el PNV, no es el gobierno de Urcuyo. El que necesita acuerdos es el país. Y el endacario Urcuyo, a la desesperada, intenta hacer creer a la opinión pública que él también quiere estos acuerdos. Pero lo único que nos ha trasladado es que apoyemos sus presupuestos porque no hay alternativa y que después ya hablaremos de otras cosas. Eso no puede ser. En los presupuestos se deben de contener ya las alternativas y los acuerdos que desarrollen las medidas que necesita este país. Nos presentó un documento para, para aparentar esa vocación de entendimiento, pero esa propuesta se resume en esa frase. Primero votame los presupuestos y luego ya pactaremos otra cosa. Bueno, que no que no vamos a apoyar de ninguna manera unos presupuestos que lejos de resolver nuestros problemas los van a agravar, porque además de recortar servicios públicos, cortan casi de raíz cualquier posibilidad de impulsar a nuestra economía, de ayudar a nuestras empresas, de crear empleo. Solo unos datos para que lo veáis. Veréis, estos presupuestos recortan el 59% en las políticas de empleo. El 59% de los recursos que se destinan a paliar el principal problema que tiene este país. Recorta el 38% en vivienda, el 17% en servicios sociales, el 49% los fondos de innovación, el 63% la estrategia de competitividad, además del 7% de educación, del 4%. el 9%, dice Isabel el 9% de educación, el 4% en sanidad. Bueno, pero es que con esto, ¿cómo se ayuda al país a crecer? ¿Cómo impulsamos a nuestra economía para generar empleo con estos recortes? Los socialistas no podemos y no vamos a resignarnos a no hacerlo, como hace el Gobierno. Por eso hablo de acuerdos de verdad, de fondo, y hablo de que los presupuestos deben de recoger. Esos acuerdos estratégicos. Es así de simple. Si no hay acuerdos compartidos que ayuden a encauzar las soluciones que necesita Euskadi, no va a haber, no puede haber con los socialistas presupuestos consensuados. Y si desde luego no hay acuerdos, lo que no va a haber son ni adhesiones ni cheques en blanco. Y el Gobierno y el PNV saben perfectamente cuáles son nuestras propuestas. Un plan para ayudar a la economía vasca y a la creación de empleo. Un acuerdo estratégico sobre el sostenimiento de los servicios públicos, especialmente los de salud, educación y las políticas sociales. Una reforma institucional de las administraciones públicas para terminar con las duplicidades y mejorar su eficiencia. Y una reforma fiscal profunda, a fondo, en la que la lucha contra el fraude sea la prioridad clara. Y lo explico brevemente. Ayudas a la economía vasca y a la creación de empleo. Veréis, los planes del, de empleo y de financiación elaborados hasta la fecha por el Gobierno nacionalista, lejos de ser las medidas de choque que necesita la economía vasca, son parches para salir del paso. Difícilmente se va a crear empleo y solventar los problemas de liquidez de nuestras empresas con medidas sin concretar o, en el mejor de los casos, compartidas rescatadas de presupuestos anteriores. Eso ya lo teníamos. La economía vasca lo que necesita es que el gobierno impulse nuevas políticas, políticas decididas para recuperar la senda del crecimiento. Por eso pedimos al gobierno nacionalista que acuerde con empresas y con sindicatos un plan de choque urgente, detallado y presupuestado que permita crear empleo y ayudar a empresas, a pymes, a autónomos para sacar adelante sus proyectos. Servicios públicos. A menudo hablamos de las líneas rojas del Estado del bienestar. Bueno, pues es hora de poner negro sobre blanco a qué servicios y a qué prestaciones nos estamos refiriendo y construir en torno a ellas una muralla infranqueable. Y nosotros tenemos claro a qué nos estamos refiriendo. A educación, a salud y a las políticas sociales. Sentémonos y acordemos qué prestaciones de estos servicios son intocables, cuáles quedan inmunes a los recortes. Y aclaremos también, estamos dispuestos a definir cuáles, por no ser urgentes, pueden quedarse en stand-by hasta que salgamos de la crisis. Una reforma fiscal para que paguen más los que más tienen y, sobre todo, para que paguen todos aquellos que intentan escaparse y buena parte se escapan. Por los sumideros del fraude. Este jueves logramos una victoria en el Parlamento, yo creo que un, es una buena noticia. Conseguimos una mayoría suficiente para demandar que sea el propio Parlamento el lugar donde se debatan y acuerden los impuestos de todos los vascos y vascas. No estamos queriendo quitar competencias a nadie, sino que el Parlamento asuma las que les han sido negadas durante años. Si el Gobierno vasco es el responsable del 70% del gasto público, algo tendrá que decir la Cámara de Euskadi y el Parlamento sobre la recaudación de ingresos. Si el Gobierno vasco es el responsable de la atención sanitaria, de las políticas educativas, de la asistencia social, de las infraestructuras, de la vivienda, del desarrollo económico, hombre, algo tendrá que decir. Ese Parlamento sobre la fiscalidad que se requiere para atender y sostener todos estos servicios. Es que no, no podemos ser vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses cuando se trata de recaudar impuestos y vascos y solo vascos cuando reclamamos los derechos a la sanidad, a la educación, a la asistencia social. Es absolutamente lógico que el Parlamento con luz y tagígrafos defina qué fiscalidad queremos en este país, cómo la hacemos más justa, más progresiva, más equitativa. Y que esta fiscalidad no se decida como se ha hecho hasta ahora en oscuros despachos para imponer luego al conjunto de la ciudadanía. Y queremos también una reforma institucional y de las administraciones públicas. Y tenemos que abordar en serio esa reforma, una reforma para anular las duplicidades y las ineficiencias que existen en nuestro entramado. Hemos planteado en numerosas ocasiones fusionar, redimensionar todas las empresas públicas para que haya una sola. Una sola empresa pública para cada ámbito de actuación, no tres, cuatro, veinte y hasta doscientas como hay en algunos casos. Porque lejos de aumentar su eficiencia, lo que estamos aumentando es exclusivamente el gasto. Y también queremos analizar y redistribuir de la mejor forma posible nuestras competencias para que cada Administración se dedique a lo que mejor sepa hacer, aquello en lo que sin duplicidades ni falsas competencias con otras Administraciones pueda atender con mayor eficiencia. Y creo que es absolutamente razonable hacerlo. Lo suicida es dejar las cosas como están, aun sabiendo que perdemos millones de euros de recursos públicos que pudiéramos estar dedicando a lo verdaderamente necesario en este país. Bueno, pues estas son, muy sintetizadas, nuestras propuestas. Sobre estas cuestiones que van a la raíz de nuestros problemas, estamos dispuestos a hablar. Estas son las bases sobre las que queremos construir acuerdos de país. Tenemos en juego algo mucho más importante que los presupuestos de, de este año. Tenemos en juego el futuro de Euskadi. Necesitamos movilizar todos los recursos del país para salir adelante. Y, y eso solo se puede conseguir estableciendo consensos básicos para su modernización económica, política, social. A eso sí que estamos dispuestos. Para eso sí que está abierta la puerta de los socialistas vascos. Repito, no queremos parcheos de última hora para superar el trámite. Lo que queremos son acuerdos de calado. Para transformar Euskadi. Nuestra mano está extendida y está dispuesta. Veremos si otras manos también lo están. Y voy terminando. Estamos en un momento crucial para la política vasca, además de para la española y para la europea. Y este Comité Nacional tiene la obligación de ser un agente activo en la política. Tenemos por delante retos de enorme magnitud, algunos ya acabo de definir más o menos. Pero tenemos que ayudar al PSOE en su proceso de definir un renovado proyecto político, económico y social que nos permita recuperar la confianza de la ciudadanía perdida en los últimos años. Tenemos que reforzar nuestra actividad en todos los municipios, en todas las instituciones donde tenemos representación y empezar a trabajar desde ya para ampliar nuestra presencia territorial y nuestra representación en todas las instituciones del País Vasco. Es decir, tenemos que empezar a trabajar ya en las futuras elecciones municipales. Ese es nuestro gran reto. Y tenemos que ser un partido creíble, útil para la ciudadanía, dinámico, atractivo, transparente. Y para ello, como os decía antes, hemos presentado un plan de trabajo ambicioso que tendremos ocasión de discutir y que se fija los siguientes objetivos. Garantizar la máxima coordinación y eficacia del conjunto del partido, empezando por la propia comisión ejecutiva. Lograr una organización más abierta, más dinámica, más flexible, con más mecanismos para participar en política e intervenir en la toma de decisiones. Dinamizar, reforzar, impulsar las agrupaciones locales las agrupaciones municipales, las de distrito, las de barrio, organizar y dinamizar los grupos de trabajo, los grupos de apoyo, elaborar también un plan de homologación y dinamización de nuestras casas del pueblo. Las casas del pueblo tienen que ser en este momento instrumentos útiles para la ciudadanía, pero especialmente para los que peor lo están pasando. Las casas del pueblo originalmente sirvieron para enseñar a leer, para enseñar a escribir a mucha gente que no tenía acceso a la educación. Hoy tenemos que dar una vuelta a cuáles son las urgencias de mucha gente. Hoy las casas del pueblo igual tienen que servir para dar de comer a quien no puede acceder a una comida o para procurar bienes de primera necesidad. Tenemos que trabajar en la definición de qué queremos de verdad que sean nuestras casas del pueblo como instrumento útil para los que lo están pasando francamente mal hoy. No podemos hacer de las casas del pueblo reductos donde nos juntamos los socialistas para debatir no sé qué cosas cuando nos juntamos para debatir. Hay que abrirlas para salir nosotros, pero tenemos que hacer que entren los que necesitan ayuda porque se la vamos a prestar allí. Y este partido tiene que pensar cómo hace eso. Sigo. Tenemos que incrementar el número de afiliados, de simpatizantes. Tenemos que lograr una estructura electoral más moderna y eficiente. Tenemos que recibir y formar más y mejor a los afiliados y afiliadas, a los nuevos afiliados y afiliadas. Y tenemos que impulsar el debate de ideas y también la participación en la conferencia del PSOE, que está siendo bastante más interesante de lo que puede parecer. Eh, o lo que pueda aparecer a veces en los medios de, de comunicación. Más de 2.200 ciudadanos y de ciudadanas vascas nos votaron en las últimas elecciones. Y nos corresponde representarles bien. Nos corresponde atender sus necesidades. ¿Eh? ¿212.000? ¿Qué he dicho? <laughs> 212.000, 212.000. <laughs> 212.000. Nos votaron y tenemos que representarles bien, tenemos que atender a sus necesidades, tenemos que encontrar soluciones a sus problemas y sobre todo tenemos que ir poco a poco construyendo desde la oposición, desde la izquierda, repito, desde la izquierda y cada vez estoy más convencido que desde una izquierda clásica, una referencia creíble a tantos ciudadanos y ciudadanas molestos con las políticas que, pra que practica hoy la derecha en Euskadi y en el conjunto de España. Por eso os emplazo a todos y a todas a poneros a trabajar, a hacer propuestas, a impulsar debates, a desarrollar políticas, a salir a la calle, al encuentro de la gente que lo pasa mal. Sois, somos el Comité Nacional del Partido Socialista de Euskadi el máximo órgano de los socialistas vascos. Aquí no vale criticar a los políticos ni a los poderes lejanos y opacos. Nosotros somos los políticos. Nosotros somos la alternativa. Y de nosotros depende dotar al socialismo vasco de la fuerza y de los apoyos que tuvo no hace tanto para hacer de Euskadi una sociedad mejor, más justa, más moderna, más solidaria. Ese es nuestro reto. Os emplazo a ello e estou convencido que, como sempre, daremos o mellor de nosotros mesmos para conseguirlo. Descarga, que